Si es que el partido del presidente Nicolás Maduro pierde la mayoría en la próxima Asamblea Nacional, que es el poder legislativo en ese país, Nicolás Maduro se va. No estoy ya yo para quedarme en estos temas, ha dicho el mandatario caribeño. No me quedo si es que perdemos el proceso, si es que su partido pierde el proceso electoral. Con lo que le pone un acicate más al proceso electoral de este 6 de diciembre. Pero vamos a analizar más en profundidad algunos detalles no dichos. Por ambas partes, ¿eh? por ambas partes. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal El J Prensa Alternativa, voz de la Patria Grande. Suscríbete activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Por cierto, si es que deseas contribuir económicamente con el sostenimiento de este canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal que aparece en la parte de abajo. Bueno, efectivamente, eh, ya estamos a días de lo que será el proceso electoral en Venezuela que ha de llevarse a cabo este domingo 6 de diciembre. Se van a elegir, acá tengo las, ¿no? 277 escaños. Y la participación hasta este momento tiene números más que interesantes, porque hay inscritos 14.400 candidatos. Implica que han habido organizaciones de todos los sectores y de todas las miras apostando por ver si es que si es que lograban tener alguna posición. Participa, por supuesto, el partido PCV, que es el partido del gobernante Nicolás Maduro. Pero participan, como digo, 14.000 14, candidatos más que en realidad representan a 107 organizaciones que son partidos políticos nacionales, con alcance nacional, movimientos o partidos regionales, locales. Me parece un dato curioso, no sabía esto yo, recién a partir de informarme más sobre el tema, supe que eh, hay organizaciones pequeñas, locales, que pueden incluso postular a sus propios candidatos al Parlamento, cosa que a mí me parece una genialidad muy buena. Mi punto de vista es algo por lo que yo he pedido permanentemente se haga, por ejemplo, en el Perú, porque depender de un candidato al parlamento que representa a su localidad de un partido, porque este tendría que depender de un partido a nivel nacional que muchas veces pone como en subasta los números en las participaciones en las listas de participación. Un dato que me ha parecido extremadamente curioso además de este proceso electoral es que, si bien es cierto, se espera que participen aproximadamente 20.700.000 personas en el que el voto es voluntario y que en el último proceso han tenido un nivel de participación mayor que el de Colombia, por ejemplo. Esto como dato, ¿no? Un tema que me parece sumamente interesante es que los pueblos originarios de Venezuela no van a ir a votar, no tienen obligación, de hecho no no van a participar de este proceso en este momento. ¿Por qué? Porque ellos van a elegir a sus propios representantes en asambleas comunales, en asambleas de sus pueblos originarios y lo van a hacer a mano alzada. Y me puse a pensar en cómo se maneja la democracia en los cantones suizos, por ejemplo, donde también hasta ahora se lleva a cabo los procesos a mano alzada. Y me dije, pero qué interesante, qué interesante que se esté dando este proceso y qué interesante la oferta del presidente Nicolás Maduro a sus opositores de decirles, señores, si es que ustedes ganan, me voy. Y a mí me parece macanudo, ¿no? Porque es una forma de ponerle presión al proceso y que la oposición tenga la oportunidad de sacar del sillón presidencial en el Palacio de Miraflores, a Nicolás Maduro, a quien entiendo, no pasan ni en pintura. Pero es decirle, ya, pues no, o sea, pues el, o sea, ármense de valor, vamos a echarle, ya ganaron el proceso anterior en algún momento. Pues ahora, si es que ustedes vuelven a ganar este proceso, pueden llevarse de encuentro a Nicolás Maduro. Bueno, la posición de, de la oposición ha sido. Este es un engaño. Lo que está queriendo hacer Nicolás Maduro es orillarnos a participar de este proceso al que ya hemos tachado de fraudulento, porque además ni la OEA ni la Unión Europea han decidido enviar observadores para ver si este proceso es limpio o no. Bueno, ya sabemos que la OEA eh, tiene por el contrario... Eh, no, no, no antecedentes, tiene un prontuario de haber afectado a la democracia en Latinoamérica. El último de los eslabones de esta larga cadena ha sido su desenvolvimiento en Bolivia, uh, donde perdió lo poquitísimo de credibilidad que le quedaba a este organismo, la Organización de Estados Americanos. ¿sí? Y, poco puede decir o hacer la Unión Europea teniendo en cuenta que ellos no son los encargados de poner o sacar autoridades electorales ni de estructural, estructurar procesos, como de que aquí desde el Perú, desde Bolivia, de Chile, de Argentina, desde México. Les digamos, oiga Unión Europea, este, estamos indignadísimos. Por la manera en la que ustedes le han proveído eh, impunidad a un sujeto llamado Juan Carlos I, este rey Borbón, que recibía, mano, eh, recibía dinero a manos llenas, y ahora, cuando se le ha descubierto, agarró sus maletas y el Raudo se largó, se fue hacia los Emiratos Árabes Unidos. Nosotros estamos indignados, acá hay un proceso. Que no habla de la igualdad de derechos en las personas, deberían llevarlo ante las autoridades, porque finalmente este señor Juan Carlos Borbón, el, Juan Carlos I Borbón, iba y volvía por todos los países del planeta haciendo de lobista, estuvo en México, Dios sabe qué cosa hizo en el Perú, en todos los países de Latinoamérica, queremos saber y si ustedes no nos dan una respuesta, no vamos a reconocer a su poder judicial vamos, y, y, a, y a sus sistemas de gobernanza allá en España y los vamos a sancionar. Es que nosotros no estamos en esa posición y creo que al final ni siquiera nos interesa, un, más allá de la crítica razonable, nos interesa interferir en situaciones que no tengan que ver con nuestra realidad. Pero no, la Unión Europea presta para justificar absurdos, dice, "No, nosotros no vamos a participar de este proceso que será fraudulento. Ya dijeron que va a ser fraudulento." Poco se puede decir, poco se puede hacer con alguien que dice, "No, pues lo que estás haciendo está mal." O sea, ya con un prejuicio. Ahora. Después hay que pensar en el 7 de diciembre, ¿no? En un día después. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Sí? Porque hay varios escenarios más que preocupantes. En principio, ¿cuál ha de ser la condición del de señor Juan Guaidó? Porque entiendo que en enero del 2021 ya debe acabar su mandato y tendría que dejar la presidencia de la Asamblea Legislativa, Asamblea Legislativa, ¿no? La Asamblea Nacional, eh, que fue solo electa por cinco años. O es que aparte de considerarse presidente autonombrado por 50 potencias extranjeras, respaldado por 50 potencias extranjeras, también se consideraría una suerte de parlamentario vitalicio, el que tendría derecho de ejercer hasta cuando a él mismo se le, mismo le convenga, pues en principio ese escenario, ¿no? Al otro, el, otro, el siguiente escenario es, oye OEA, oye tú, eh, nación, perdón, este... Unión Europea, no puedes emitir opinión de lo que pasó en Venezuela, ya estoy hablando del 7, ¿no? De, de los resultados que puedan haber. ¿Sí? Tú no puedes emitir opinión porque se te invitó para que fueras y no fuiste. No puedes emitir una observación a la que se te invitó y no fuiste. Entonces tú puedes decir, no, es que votaron los marcianitos, vinieron la gente de Venus, <coughs> dramatizando, ¿no? Pues no puede decir eso, porque se te invitó y no fuiste. Se te invitó y no fuiste. ¿Sí? Otra cosa es que, pues, al haber estado ahí y en terreno, de, a ver, pediste documento y, y te diste cuenta que no funcionaba, entonces, ah, pues no, ¿no? Pero si es que no fuiste, pese a tener la invitación, pues no sé con qué autoridad podrías emitir una, una opinión, por decirlo menos. Otro escenario interesante es que el presidente Biden aparentemente no quiere cargar la mochila llamado Juan Guaidó que le deja a su antecesor, el presidente Donald Trump. Hasta este momento el diario ABC de España ha señalado que, Juan, que eh, el señor Joe Biden ha dicho que... No ha dicho nada, en principio. No ha dicho nada, no, no, no ha emitido nada. En, en, hay titulares por todo lado, ¿eh? pero en este momento Biden no ha diseñado, no ha dicho si va a seguir reconociendo a Juan Guaidó. ¿Ya? De hecho, ABC le ha escrito a los asesores de Biden sobre el tema para ver que les abre un panorama, ¿no? Y han dicho, pues nada se sabe, no tenemos absolutamente nada claro de lo que podría pasar. Los últimos días del pir... Del pir... de este pírrico personaje... ¿no? Ni siquiera pírrico con realidad llega. De este extraño personaje, Juan Guaidó, bajo la tutela de su mentor, el señor Donald Trump. Insisto, el señor eh, Guaidó, eh, en enero, tendrá que contarnos si es que, aparte de presidente autonombrado, es diputado vitalicio y que se quedará en el cargo pues, el tiempo que él crea. Él. Guaidó y alguno de aquellos que le acompañan ha iniciado un proceso por una suerte de consulta popular no vinculante, o sea, va a preguntarle a las personas dos cosas. La primera, si es que eh, la gente que lo acompaña aprueba cualquier tipo de acción contra Venezuela con la finalidad de desembarcar del poder a Nicolás Maduro. ¿ya? Lo que a mí me parece terrorífico, porque cuando me dicen cualquier acción, ya saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, ya saben lo que pasó hace poco, sí, no, no, ya ni siquiera quiero mencionarlo. Cualquier acción. Y él sale a preguntar eso, pues la verdad que me aterra tan solo que alguien se plantee una pregunta de ese tipo, ¿no? Porque él ha, él ha formulado do, do, dos preguntas, ¿no? Usted aprueba que se lleven a cabo cualquier tipo de acción, palabras más menos, para este, sacar a, a Maduro del gobierno, cualquier acción. Mm, no lo sé, miren, a mí ese tema me, me preocupa mucho, porque está intentando legitimar acciones futuras que podrían poner en vulnerabilidad la... E inviolabilidad del territorio venezolano por parte de alguien que se le ocurra tener la autoridad y los recursos suficientes para violentarla. O sea, creo que me entienden claramente lo que estoy diciendo. ¿sí? Y la segunda pregunta que, que está haciendo el señor Guaidó es, ¿usted reconoce el proceso electoral que se está llevando a cabo el día de hoy? Por supuesto, todos aquellos que le van a acompañar y que van a ir a votar a su consulta popular no vinculante. Eh, van a decir no, pues porque son gente que no participa en el proceso electoral. El tema es que Juanito Guaidó, muy a su estilo, no tiene nadie que certifique que los resultados que él va a generar a partir de esta consulta sean legítimos. O sea, que alguien pueda mirar y decir, pues no, realmente sí si es un conteo real. Porque finalmente, probablemente tengamos que un 100% de los consultados por Guaidó le den. Pues la respuesta es que él quiere. La pregunta es cuántos han de, de participar, cuánta gente está participando en esta consulta popular. ¿Sí? Fácil que si son 10.000 o 100.000, pues entiende y se justifica. Pero con, como no hay nadie que vaya a hacerle un seguimiento, él puede decir, no, en esta consulta participaron el 50%. El 60%. ¿Y quién certifica que eso fue verdad o falso? Y segundo, que nos certifica que él no utilice luego eso para justificar lo que ya expliqué hace un momento: que alguien quiera vulnerar las fronteras soberanas de Venezuela, y que él diga no, pues a mí. En, un, ¿no? en una consulta no vinculante me dijeron que sí. ¿Y quién certificó eso? Ah, no nadie, eso no es lo importante, ¿no? Con tal que, los, que las 50 potencias del planeta me sigan diciendo amén, yo, yo seguiré contando mi historia. Muchachos, a la oposición venezolana a ponerse las pilas. Si realmente quieren cuadrarlo a Nicolás Maduro y dicen que no lo quieren, pues vayan al proceso electoral arrebátenle democráticamente la Asamblea Nacional e impongan un nuevo proceso electoral. Me parece que tendría que ser el camino más solvente. Me ha preocupado mucho, para terminar esto, las declaraciones de la Conferencia Epico Episcopal Venezolana. Y lo digo con, con el cariño inmenso que le tengo a mis hermanos, curas y monjas a quienes en particular, y cuando yo en particular me refiero a personas muy específicas, tengo tanto cariño y aprecio. Y lo he discutido con ellos. ¿eh? Hace muchos años, mis queridos hermanos de la curia venezolana, hace dos mil años, hubo un señor llamado Cristo que separó el Estado de la Iglesia. Y tuvieron que haber procesos como la revolución. Eh, la revolución francesa, incluso el proceso español o la revolución mexicana, que sirvieron para dejar clarísimo que había que separar el Estado de la religión, que la actividad de curas y monjas, como de pastores y como de lamas y layas, pues está circunscrito a la labor espiritual. ¿ya? Cuando nuestros amigos de la conferencia episcopal Venezuela se meten a hacer política, a desautorizar el proceso que se está viviendo para el 6 de diciembre y apoyar a Juan Guaidó, entonces decimos, estos no están en labor, esta gente no está en una labor espiritual, ¿no? de, de acompañar a, a la feligresía, no, están haciendo política, pura y dura, y que salga a ponerse en esa posición. El buen Cristo hace muchos años, hace dos mil años, eh, cuando los fariseos se le acercaron y a buscarle, jalarle la lengua, porque los malvados los hay desde ya entonces, le dijeron: Este Cristo, y este, nosotros deberíamos pagar impuestos, teniendo en cuenta que somos una, un territorio ocupado por el imperio romano. ¿no? Y buscaban, pues, que, jalarle la lengua, ¿no? Pues, ya sí. Entonces decían, ya ves, este está a favor de la ocupación romana. Si decía no, iban con los romanos, decían, está conspirando contra el imperio, contra el César, contra el emperador. ¿Sí? O sea, era meterlo en, la, meterlo en la hoguera, pues, ¿no? Y Cristo dijo, a ver, una moneda, Bien, muéstrame la moneda, acá está. ¿De, quién, ¿De quién está, el ro de quién aparece el rostro en esta moneda del César? Pues dadle al César. Lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Hace dos mil años, señores de la, de la Conferencia Episcopal Venezolana, que no son los más en Venezuela, son una élite ¿no? que ha gozado muy bien de los beneficios de la cercanía del poder, ya desde los tiempos incluso de Carlos Andrés Pérez y antes. Ya. Así que a estas alturas del partido, amigos míos, ya estamos viejos para cuentos. Sáquenlo a Maduro a través de las elecciones, señores. Vayan al proceso electoral, pongan todas las ganas sobre el asunto y asegúrense de ganar el proceso electoral. Si se pone la Asamblea Nacional, la, ya, lo, ya lo dijo Nicolás Maduro, si ganan, me voy. Pues vamos, a ponerle ganas, muchachos. De eso se trata, ¿no? De, estos son los, de, eso se, de eso se tratan los procesos electorales. Mi nombre es Juan José el Castillo J. Gracias por estar en este canal, el J, Prensa Alternativa. Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Ah, ¿Qué más? Ah, si es que quieres apoyar a nuestro canal de manera económica, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal que aparece en la parte de abajo. Tu pananches Hasta volver a vernos.